Pero a todos les han dado. A todos les han dado. Váyanse ya, váyanse de acá. No lo queremos acá, váyanse. Váyanse de acá. Saqueo, saqueo, saqueo. Disculpe, por favor. Señor, buenos días. Pero usted, ¿a quién va a los que tienen o a los que no tienen? Eso es lo que queremos saber, porque acá todos necesitan. Cuando ustedes han querido los votos, han venido a tocar las puertas que querían votos, que no sé cuántos, que todos iban a apoyar. Ahorita todo necesita apoyo. Todos necesitan, hasta el fondo. Pero ¿qué ha pasado? Que solamente nada más han tenido nada más prioridad para su familia. Y así no es. Claro, ¿por qué se vienen a acordar de una mascarilla de 50 céntimos? Para todos, ni siquiera han dado eso. Ya se está muy mal. Algo más para yo... Muy mal que eso. Ahora queremos saber tu opinión de ti. Ajá, eso es lo que queremos saber. Por eso. Primeramente, gracias por no sé, yo les entiendo. ¿Por qué no viene a ver Don Pisu y la vez? ¿Por qué no viene? Yo les entiendo. ¿Por qué no viene a ver? A ver, un momento, porque ya les dejé hablar. No quieren... Déjalo que hable, No quiere, entender. La plata es del gobierno, no es del alcalde. Ni siquiera del Estado. Buenas tardes. Ya. No se acerquen mucho. Por eso, déjenos hablar. Primero mantengan su distancia para poder conversar, ¿sí? A dos metros. A ver, por favor, si vas a firmar por favor. No se acerquen mucho. Señores. ¡Ahí! ¡Ay, Alcano, dile que no se acerquen! A ver, señores, los niños de preferencia, por favor, guarden. Miren, señoras, yo lamento el tema de repente del empadronamiento que han llevado en el tema de Paypay. Yo todos los meses vengo a Paypay a dejar lo que es el producto de vaso de leche y muchos me conocen, ya, si de repente algunos no me han reconocido. A mí me da mucha pena, de verdad, escuchar en este momento que la mayoría de ustedes, siendo jurisdicción de Cayanca, no hayan sido empadronados. Yo pensé que en Paypay íbamos a tener un buen número de empadronados. Por favor, si me escuchan. Claro, o sea, yo les estoy escuchando hace un momento, nos están votando inclusive, diciéndonos sí, que nos estamos votando. Señora, por favor, déjenme hablar. Porque yo creo que exaltándonos tampoco vamos a ganar nada. Es que no es justo. Si estoy viniendo, no es justo. Si estoy viniendo, señora. Y ni siquiera han venido, ni siquiera...